Yeah. Cinco saltos, pa. Esta es la famosa historia de Carlos Cárcamo Cilia, un loco de la villa donde pasó toda su vida. Apellido de bien, trabajadora toda sufría, pero por la oveja negra todo lo conocía. Pasando los años cada vez más se metía en esa mierda que te enferma y te arruina la vida. Hasta que un día el gil de mierda que se la vendía, que transó siempre a la vuelta de la comisaría, dijo: Carlos, vení que tengo algo que serviría. Haciendo mucha guita transaba de noche y día, pero el consumo fue fuerte y así se endeudaría. Y no solo el consumo, también solo quedaría. Por los bardos el que tenía su amigo alejaría, quedando así rescachado y perseguido él vivía. Haciéndole caldo gordo a ese gil que lo usaría, y cuando lo no necesitó más lo revendió. Porque no sabía Carlos que este gil era un botón, y que tenía pagada toda la policía. El chanta tenía un arreglo con el gil comisario, antes que cayeran los Federico a hacernos bardo. Entrégame algún guacho de esos que tenés bolseando. En esa volteada cayó Carlos Cárcamo Cilia, le cayó un reviente delante de su familia, quedando así privado 25 años de su vida, por no escuchar los consejos de lo que lo querían. Carlos Cárcamo está preso el resto de su vida, y así es como se maneja todo acá en Argentina, cuando lo que tendrían que estar preso es la policía, por ser unos corruptos patoteros y botón. Yeah, sí. Cinco saltos, pa.